Me recuerdo que en Italia, cuando era chiquita, me llevaban para planchar el pelo, pero no todo el mundo me planchaba el pelo porque es muy abundante. Entonces me llevaban donde unos chinos y lo que recuerdo era que me dolía mucho porque no sabían cómo manejarlo. Entonces, al llegar acá en Colombia, mi mamá optó por hacerme la queratina, pero al hacerme la queratina lo que hizo fue empeorarme el pelo y por eso me lo corté, así como lo tengo. Llevo el pelo así rapado por acá porque considero que uno tiene que cambiar, probar cosas diferentes hasta encontrar cómo uno se sienta más cómodo. Y en este momento me gusta mi pelo así, afro.